Buenas, ahora sí muestro la cara después de haber mostrado los pedidos. Me estoy arreglando el cabello porque hoy voy a ayudar a Rayito con unos vídeos que va a grabar para su canal de YouTube. Él insiste en que haga YouTube. Yo la verdad no soy buena para hacer YouTube, o quizás no es que no sea buena, es que no tengo ideas, no tengo ideas. Ayúdame ustedes con una idea. Grecia, mira, nos gustaría que subiera a tu canal de YouTube esto. O IGTV, porque no necesariamente puedo, tengo que hacer YouTube. Yo YouTube lo quiero usar para mi música. ¿Qué les gustaría ver en YouTube? Y por otra parte, pues estoy ahorita ya metida de lleno con mi proyecto musical. Estoy retomando mis clases de piano. Estoy haciendo prácticas de solfeo otra vez después de estudiar 6 años. Ya estoy retomando. Entonces, ¿qué creen ustedes que sería mejor, YouTube o música? Oigan, y les voy a confesar algo. ¡Qué fuerte! Miren, una cosa que yo siempre he criticado en las figuras públicas es que suben a sus canales de YouTube. Murió mi perro, murió mi abuela, murió mi papá, murió mi mamá. Les cuento todo. O sea, cosas personales para generar vistas, qué feo que utilicen, porque entonces no te duelen. Lo que iba a confesar es que a mí siempre me ha gustado querer hacer YouTube, pero no YouTube de taxi, maquillaje y cosas así, sino de como bromas en la calle, ¿saben? Bromas pesadas. Bromas de pelearme en público con Rayito y ver la reacción. Eso sí lo voy a hacer porque ayer me compré una bicicleta para hacer spinning. Yo antes hacía spinning muchísimo y tengo una rutina súper cool de bicicleta y TRX y otras cositas. Tips para glúteos duros. De la gente o de desmayarme en la calle. Bromas tipo televisión de antigua. Así como en Venezuela un show que se llamaba Qué Locura. Algo así. Pero igual espero sus ideas. Sean mis ayudantes creativos. Esto está súper chistoso porque les voy a contar que en Venezuela, antes de abrir mi primer antro y restaurante, trabajé como granjero un buen rato sembrando papas, berenjena, yuca. Ustedes no tienen idea de todo lo que yo hice.